Buenos días. Bueno, buenos días, puedes decir algo porque realmente son las 5:30 de la mañana. Hacía mucho tiempo que ya no me levantaba a estas horas. Antes era prácticamente lo normal, pero ahora ya la verdad es que por suerte me levanto un poquito más tarde y estoy como drogada. Estoy como de estas veces que no sabes si has dormido o no has dormido. No me siento muy cansada, pero tampoco siento que haya descansado muchísimo. Os presento un vlog esporádico del fin de semana. Va a ser un vlog completo. Voy a intentar que sea un solo vlog para los 2 días. Y os preguntaréis, ¿de qué trata este vlog? Bueno, pues esto es un día en mi vida de au pair. Nos vamos a Michigan. Este es mi trabajo. Sí, este es mi trabajo. Voy, bueno, Luis ha terminado el instituto, se ha graduado, ella tiene 14 años y se va a un campamento artístico al otro lado del estado no, al otro lado, es que aquí me lío con lo de Estados Unidos, al otro lado, vamos, que se va al norte, que nos vamos a chupar casi 10 horas de viaje y ella se va a quedar en un campamento artístico. Haciendo teatros, haciendo espectáculos, bailes. ¿Por qué yo no hice eso cuando era pequeña? Bueno, por muchas razones, pero vamos, que la envidio muchísimo. Si pudiera, me quedaba yo también allí, ¿eh? Así que bueno, la idea es que yo la voy a llevar. Voy a estar allí una noche con ella y el domingo por la tarde estaría ya aquí de vuelta. Pero bueno, este es mi trabajo. Pues hay días más aventureros que otros y esta jornada va a ser, sospecho que aventurera, sí. Bueno, el outfit que he elegido para esto es mis pantalones, los jeans de Primark, esta camiseta que me compré aquí en Ross, súper fresquita, súper cómoda, y mi jersey mostaza. El pelo, bueno, pues me acabo de echar champú en seco y por eso tengo aquí como el pelo un poco blanco, porque se me va a llenar de grasa en el avión y cuando llegue me quiero dar una buena ducha. Y maquillaje, pues no mucho maquillaje, la verdad. Llevo un poco de rímel y un poco de colorete. Súper cómoda porque pienso hacer, pienso, vamos, estrujarme de tal manera que me pueda dormir en el avión, aunque soy malísima para dormir en los aviones, no sé qué me pasa. Juego con ventaja de que ahora entiendo las películas. Cuando venía en el avión, no entendía una caca. Y era como ver una película y pues nada, estoy viendo una película en inglés, pero ahora las entiendo. Entonces, bueno, pues igual alguna me trago. Bueno, voy a guardar ya las últimas cositas porque a las 6 tenemos que coger un Uber que nos va a llevar al aeropuerto. Y de ahí ya, de Michigan, tenemos que parar, no sé dónde, en Minneapolis creo que es. Y de ahí otro transbordo. Tengo ahí toda la información, no os preocupéis, que soy la encargada de que no nos perdamos. No, por favor, no penséis que me voy a perder porque me estáis mandando malas vibraciones. Voy a subir para arriba, voy a preparar el desayuno porque ayer hicimos brownie. Sí. Hicimos brownie, ayer cogí y dije voy a ver si cuela. Y le dije, Luisa, ¿te apetece algún postre para esta noche? Y dijo, brownie, y yo, vale, yo lo hago. Y yo lo hice. Y esta mañana pues nos lo vamos a comer. Me voy a hacer paquetitos y me lo voy a llevar, aunque supongo que nos lo van a hacer tirar allí en el aeropuerto. Ya os enseñaré, a ver si os puedo enseñar la mayor parte, pero recordad que estoy trabajando y que no quiero que se me pierda la niña, por favor, ni quiero perderme yo, entonces no voy a estar todo el rato con la cámara, ya os lo anticipo.
Minnesota, ya hemos llegado a Minnesota y vamos a coger el trenecillo este. Porque hasta que lleguemos a nuestra terminal, vamos a andar un ratito ya. Hemos andado mucho porque este aeropuerto es enorme. Y bueno, este es Minnesota. Es súper guay. Next up. Es la 1:30, es decir, una hora menos que en California. Y mirad, no sé si podéis ver, las vías, la ciudad de Minnesota. Bueno, acabamos de comer. Yeah. I'm going to talk, okay? Acabamos de comer lo que os he enseñado. Luisa se ha pedido pollo rebozado y yo un perrito caliente, que tiene una salsa como, al principio me ha sabido como un poco a lentejas, pero bueno, luego estaba bueno. Y bueno, pues a las 3 sale nuestro avión, ya llegaríamos a Michigan. Y es que me está mirando todo el mundo y a veces como que me da un poquito de vergüenza grabar, pero bueno, como nadie me entiende, aquí sí que no me entiende nadie porque aquí latinos hay poco, en Minnesota. Y bueno, hay veces que me da un poco, pues eso, de vergüenza, me está mirando la gente y es como... Mirad, os enseño dónde estamos. Me hace muchísima gracia la palabra Minneapolis. Me recuerda como a, no sé, como un juego de... No sé qué está pasando aquí, mira. Que la palabra Minneapolis me recuerda como a un juego del Monopoly o algo así. Y que bueno, ya. Solo nos queda coger este avión y llegar. He visto una película a medias y mira, he visto una película a medias, me he quedado a medias, a ver si la tienen ahora y la termino. Oh, tengo unas agujetas, llevo como 3 días haciendo pesas en casa y me duelen un montón los brazos. Mira, por favor. Bueno, lo dicho, es que hay un chico aquí mirándome súper raro. Bueno, que ahora a ver en Michigan os puedo enseñar más cositas porque vamos a llegar pronto. Nos queda solo una hora y media y llegamos. Mirad, Luisa, ¿está aquí? Que la pobre me ha dicho antes, me duele un poco la tripa. Digo, eso es que estás nerviosa, no te preocupes, la pobre. Bueno, que está nerviosa porque va a estar 6 semanas en un campamento artístico, que es lo que ella quiere hacer, pero tiene que hacer nuevos amigos y bueno, la vamos a echar mucho de menos. Hemos llegado a Michigan. Bueno, hemos tenido un problema y es que íbamos a alquilar un coche y al final lo hemos podido porque necesitaba mi tarjeta de crédito. Y bueno, un lío que al final no se ha podido porque había que pagarlo ahora y yo pensaba que ya estaba pagado, en fin. Que al final vamos a llamar a un taxi que nos va a llevar directamente, son como 25 minutos hasta el campamento. Y aquí hace un calor que te mueres, o sea, yo que voy en jersey, pero el calor aquí es como, como aire muy 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 caliente. Desde el avión he podido grabar un poquito de Michigan y es precioso, es como lago, con un montón de verde, un montón de naturaleza. Estoy enamorada de este sitio. La verdad es que me gusta muchísimo. Y creo que el año que viene voy a elegir algún sitio del norte. Bueno, estoy segura de que voy a elegir algún sitio del norte, pero me gusta mucho el rollo este de naturaleza. Y porque California es súper turístico. Y San Francisco más, muy turístico, y a veces se pierde como la esencia de, pues eso, de lo americano, americano. No sé si me explico. Bueno, vamos a ver si llegamos al campamento y luego a ver si os puedo enseñar un poquito. Bueno, no os lo he dicho, pero este es el aeropuerto más bonito que he visto en mi vida. Es todo súper rústico. Dentro las mesas son como de madera con sofás. Con sofás. Con sofás como de piedra, con chimenea. Es precioso, estoy encantada con este sitio, de verdad. Es como muy del oso yogui. Me encanta. No me extraña que aquí la gente venga a los campamentos porque es precioso. Me encanta.
aquí en el campamento y mirar nuestra cabaña. Esto por la noche tiene que dar un poquito de yuyu. Y bueno, por dentro pues es una cabaña. No tiene nada del otro mundo. Te voy a enseñar por dentro. Mira la puerta. La habitación. Mirad esto qué graciosa, la cafetera con el café. Aquí está el baño. Con la bañera. Look at the road. What? The road, it's like a river. Really? Oh my goodness. Mirad, eso es un río. Son las 7 de la mañana y nos hemos levantado entre relámpagos y mucha lluvia. Buenos días. Bueno, he dormido fatal. Fatal. La cama era bastante cómoda y no sé, como que la habitación cumplía los requisitos para que durmieses bien. Pero hacía un calor horrible. Una mezcla de como viento con no sé, he sudado muchísimo esta noche. Y además a las 7 de la mañana nos han despertado los relámpagos y los truenos y ha llovido muchísimo. Como os he enseñado en el vídeo, había como un riachuelo. Y ahora pues mirad. Y nada, voy a ponerme a caminar porque tengo que ir a hacer el check-out y después he pedido un taxi. Bueno, voy a pedir un taxi y me va a recoger. Y pensaba ir al centro comercial porque tengo como cuatro... No sé si me veis mejor así. Pensaba ir al centro comercial porque tengo como 4 horas hasta que salga mi vuelo. Pero tengo que llevar 2 maletas. Que os digo, cuando no sepáis qué maleta llevaros porque vais a pasárselo una noche, nunca os llevéis de este tipo. Porque... Mirad. Porque parece que no pesa, pero cuando ya la llevas todo el día en el hombro, os pasa como a mí, que tengo la espalda destrozada. Es preferible llevar una tipo roller, de estas que ruedan, y así no haces ningún tipo de esfuerzo. Así que no voy a poder estar 4 horas dando vueltas por un centro comercial con mi maleta y además una bolsa que me tengo que llevar de Luisa. Que por cierto me acabo de despedir de ella y se ha ido ya. Bueno, mirad qué verde es todo. Me lo está contando mi amigo. Está contándome lo bonito que es Michigan. Y más especialmente este sitio que es Green Lake. Es Green Lake. Y me está diciendo que en invierno hace muchísimo. Bueno, hace frío y hay muchísima nieve. Pero mira, todos son como casitas más pequeñas. Como más tipo granjas. Súper bonito este sitio. Es precioso. ¿John? ¿Es John o Juan? Jan. Ah, Jack. Jan. ¿Jan? Jan. Ah, Jan, ok. Vale. Bueno, mirad este sitio. Es un centro psiquiátrico. And if you see, it's two. Yeah. It's this and it's this building. They're identical. They're the same. Yeah. Mirror image. Uh-huh. So... this building and then this building. Mira. Because I don't know if I can explain. Vale, pues ese es el edificio. This is the new. This is the new, okay. This is the new up top. Este es el edificio nuevo. This building was built in 1894. See how it used to be? Oh, oh my goodness. This is este es el edificio antiguo. What's happening in this? That's how it was. They would open the doors just so they could come outside, but they couldn't escape. See the windows? See up on the windows? Yeah. And the windows here. It was a horrible place.
Yeah. It was a terrible place. Este es el llamado sitio de los horrores. Porque bueno, como veis, pues la gente quería salir y gritaba y... De recuerdo que tengo una de cada sitio que visito, una pulsera, un bolito y una perla. Bueno, no os podéis hacer una idea del calor que hace. De hecho, hay un perro aquí metido debajo. Mirad las niñas detrás intentando que salga, dándole agua y demás, pero no quiere salir del puñetero calor que hace. Nada, ahí me he puesto mi pulsera. Y estoy esperando al del taxi, que le he llamado antes de tiempo para que venga a por mí y me lleve al aeropuerto, que por lo menos allí puedo estar en un sofá, tumbada y con fresquito. Y puedo cargar el móvil y el ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, en general me ha gustado el centro de la ciudad. Es bastante pequeño. He estado tomando un café y un cinnamon roll mientras que subía el vídeo y el cinnamon roll, por cierto, estaba bastante duro. La gente me mira, pero me da igual. Solo quiero que me recojan y irme ya al aeropuerto. Mirad qué agua más azul y más bonita. Me ha venido a recoger Jan. Jan. Hello. Me ha preguntado antes, ¿pero voy a ser famoso? Digo, hombre, pues hay gente que lo ve, que ve el canal. Son ya prácticamente las 3 y algo. Yo me he pedido otro de estos con hielo porque hacía muchísimo calor. Lo habéis podido ver en mis redes sociales, que he subido fotos. Y nada, ya vamos camino al aeropuerto y creo que vamos justitos. O sea que ya va a ser llegar corriendo y buscar el aeropuerto es bastante pequeño, entonces va a ser buscar el vuelo hasta Chicago. Ahora voy a Chicago. Y de Chicago a San Francisco es hasta Chicago 1 hora y media, y de Chicago a San Francisco como 4 horas. Mirad qué casitas, qué monas. Un McDonald's. Yo creo que es el segundo. Solo 3 aquí, y en San Francisco creo que hay uno. Oh, mira qué casitas, qué monas. Es todo buenísimo aquí. Y un Burger King, también el primero que veo desde que estoy aquí. Viendo es que la gente es un poquito ruda, porque antes he visto algo bastante asqueroso, que es al típico granjero escupir en una botella y guardarse la botella para luego, para seguir escupiendo durante toda la jornada. You wanna stay out that window. ¡Mirad, qué guay! No sé si os digo que... La típica tienda de souvenirs, pero... con un pedazo de oso en la puerta. Yo sigo enseñando casitas. ¿Qué pasa? ¡Oh, mirad! ¡Oh, mirad! Bonitas, y es que no puedo parar de grabar. Son súper chulas. Ahora, esto sí que es súper de Walking Dead, ¿eh? O sea, he visto algunas granjas en plan de Walking Dead total. De que te quedas por aquí perdido y... y aquí sí que pasaría yo miedo. Bueno, que me despido. ¡Adiós! ¡Adiós, España! Me despido, que ha sido súper simpático conmigo y me ha enseñado un montón de cosas. Y nada, thank you so much. You're very welcome. Thank you so... Vale, lo he conseguido. Pensaba por un momento que llegaba tarde. Lo he conseguido y aquí estoy. Más sola que la One. Mirad, no hay nadie. El vuelo de Chicago va a ser para nosotros. Para mí y para ese hombre que está ahí sentado. Bueno, estoy muy triste porque de los nervios se me ha caído la pieza importante de la pulsera. Voy a intentar arreglarla ahora. Y bueno, pues este es el primer avión que tengo que coger hoy. Y nada, nada más que contaros. Por fin estoy en mi casa. No me lo puedo ni creer. Mirad qué pelos. Así todo el camino. Vaya tela. Bueno, no os podéis hacer una idea de lo mal que lo he pasado a la vuelta, porque se me ha hecho larguísimo. Los cutres de la aerolínea ni siquiera han sido capaces
de poner una película, o sea, te daban el monitor y al lado había como un microchip para que tú pagases si querías ver la tele. O sea, si querías ver alguna película o algo. O sea, me he aburrido como una ostra porque encima no he bajado el portátil pensando que podría ver la tele. Y han repetido un programa, un único programa, lo han repetido como 3 veces. Es decir, lo he visto 3 veces. Increíble. Además, me he dado un festival de uñas impresionante. Y la mujer que tenía a mi lado estaba todo el rato mirándome como diciendo, basta ya, ¿no? Que te vas a comer el muñón. Un hambre que me moría, porque encima no nos han dado tampoco, bueno, sí, eso sí, nos han dado zumo y una bolsa de estas de rosquillas braisers, no sé cómo se dice, rosquillas de estas alemanas. Es que lo peor ha sido cuando he salido del aeropuerto y estaba montada la de San Quintín, pero literalmente, o sea, la gente recogiendo, dejando a la gente paquetes, ha venido la policía, como son tan exagerados, pues ha liado una que te mueres. Y luego el Uber que me ha recogido no valoraba su vida en absoluto. Y nos ha llevado como si fuese, pues eso, Too Fast Too Furious, bueno, pues eso era poco comparado con... Yo estaba en cualquier momento, digo, ha llegado mi momento, voy a morir, voy a morir. O sea, me podría haber muerto en el avión y voy a morir ahora con un kamikaze. Además, lo más gracioso de todo es que cada 2x3 miraba el reloj y decía, pero si ya tendríamos que haber llegado. Eso me ha pasado a las 7, a las 8 y a las 9. Y es porque cada vez que íbamos avanzando, había que retrasar el reloj una hora más, o sea, una hora menos. Es decir, que al final hemos llegado bien, con un poco de retraso, pero yo todo el rato pensaba que llegábamos con retraso. ¡Ay, Dios mío! Solo quiero dormir. Que cierro el vlog de este fantástico fin de semana. Os mando muchísimos besos. Mira, es que tengo hasta el brazo cansado ya, ¿eh? No puedo más. Que ya cierro el vlog porque voy a empezar a decir tonterías. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que hayáis disfrutado con este vlog. Mira, es que no puedo ni hablar. ¡Mua! ¡Os quiero!